¿Sabés qué? Están pidiendo que me apure con la lancha si le hago más solas. Es divertido. Una de las sensaciones más lindas en el agua es ir en el kayak, ¿sabes? Y te ayuda a tomarte la vida de otra manera. Ya te digo, nos hace... O sea, no nos deja ver los detalles. No nos deja ver un montón de cosas cuando vas en una embarcación rápida. A Marcelo me decía eso. Marcelo es un fenómeno. Es la que más rápido no ves. ¿Qué haces? ¿Estás laburando en parques? Sí, me dedico de todo un poco. Estacada, muelle, podar, cortar pasto, todo lo que se hace acá en la isla. ¿Y qué haces después? ¿Vas para la ciudad? Sí, sí, voy algunas veces. ¿A dónde vas? Y voy a bailar, a hacer las compras. Pasear. ¿Chicas? Chicas hay. ¿Y qué onda con las pibas, por ejemplo, en el baile? ¿Vienen para acá si vos las invitás, suponete, a...? No. O sea, vos vas a bailar y te la podés enganchar para bailar nada más. Y a lo mejor para, qué sé yo, tener algo. Pero no vienen. Yo nunca intenté decirle que se venga. ¿Y vos ves que va cambiando más o menos la isla desde cuando vos eras chico? Y cambiando por más gente. O sea, cuando era chico no había tanta gente como hay ahora. Ahora se pobló más. ¿Y está mejor? Y sí, porque al poblarse hay trabajo. Y si no, hay que hacerse el rebusque de la madera. Entonces está el que contrata, tu patrón, y vos sos el peón, obvio. Se colocan las vías, cortas la madera, la troceás, pones la zorra y troceás la madera a 2 metros. Y sacás la madera para afuera, a la costa. La costa después viene la chata, cargas la chata y la chata va a puerto. Se puede llegar a hacer 18 toneladas de voltear. Después hay que cargarla. Después hay que trocearla, desgajarla y cargarla en la zorra y sacarla a la costa. ¿Y por esa jornada, 30 mangos, 35 mangos, decís? Por el día. De día, por sí, día. Sí. ¿Con qué? ¿Con motosierra? Motosierra, machete. Machete se usa para desgajar. ¿Y te imaginas de viejo acá allá en la isla? Y como imaginarte, sí, te imaginás. ¿Haciendo qué vida? Y la de siempre. Laburando. Laburando. Tiene su ritmo en la isla. En algunos momentos uno tiene que recuperar. Pero ¿sabés lo que pasa? La gente del río se toma el río de otra manera. Y uno tiene que estar muy seguro para salir al río. Aunque salgas con una embarcación chiquita o con una grande. Por eso es que hay tanta... Hombre, hay mucho compañerismo en el río. En la ruta pasa algo parecido con los camioneros, ¿no? La gente de los autobuses, de los micros. Linda enseña, de algún modo. Papá vino de Inglaterra sabiendo todo de las aguas, sí, porque vendía los molinos Samsung. ¿Cuál es el molino Samsung? ¿El que se ve cuando uno va por el campo? Por el campo, sí. Sí, por la ruta 2, todos esos molinos. Ay, no sé a dónde hay ahora, dónde quedan, ¿no? Pero él, todos los estancieros eran casi todos ingleses. Ajá. Marvel y... a otras compañías, así que tenían los mayordomos eran ingleses. Mis hermanos eran también mayordomos. ¿Los mayordomos? Sí, ah. En las estancias. ¿Y por qué vino acá en particular? Porque cuando uno se acostumbra a vivir en la isla, yo no quería irme más. Y bueno, y así empecé acá. Empecé cuando había allá arriba un señor que hacía botes, y él me estaba haciendo botes. Y un día fui ahí para ver cómo iba mi bote. Cuando llego, la señora estaba llorando, llorando. Yo le digo, ¿qué le pasa, señora? Y se le van a cortar la pierna a mi hija. El lunes tengo que ir con mi marido y la nena, la chiquita era. Y yo digo, ¿por qué? Bueno, déjeme verla. Yo la miré y tenía una infección en la rodilla, mala, y tenía la línea colorada. Y en esos tiempos cortaban por lo sano. Y listo. Y listo, cortaban por lo sano. Y, la tía que había tenido una infección en un dedo, le cortaron la mano. Así que, yo le dije, mire, eso es el lunes, tiene que ir para sacar la pierna. Déjeme a mí hasta el lunes. Sí, señorita, sí. Así que yo vine acá a buscar las cosas, era ahí arriba. Cosas, fui, le hice fomentos. ¿Con qué? Con sol. Es como sal gruesa. Y después, el sábado fui 3 veces. El domingo cuando fui, la mamá todo contenta porque la chica había dormido toda la noche, ya no había... ¿No le cortaron la pierna? No, así que no le cortaron la pierna, claro que no. Qué va. Así que, y bueno, ahí empezó que todos venían aquí para que los cure. Así que... Toda la vida luchando. Más o menos, peleando. Pero siempre tenía mi ángel acá, ¿eh? Porque de casualidades conseguí las cosas. ¿Y quién es el ángel? Y no sé, pero aquí está. A mí no me va a decir que no son casualidades. ¿Y dónde estudió? ¿Eh? ¿Dónde estudió? Yo en Belga, en San Isidro Girls School. Ajá. Eso, en San Isidro. Tomaba el tren toda la mañana y volvía a la tarde. ¿Y buenos recuerdos de esa época? Y sí, oh, sí, ya lo creo. Vivíamos a caballo, o en el río, en el río de la Plata. ¿Pero qué edad tiene usted, Clemen? Si no... 86. Voy a cumplir 87 si llego. Sí. Bueno, aquí camino bastante, junté todas las nueces. ¿Las nueces? Todas las junté yo este año. Y rastillé después todas las hojas también, y quemarlas. ¿Y mucha nuez? Esta es la nuez de... Pecan. Estas son las que traje de Estados Unidos. Me las mandaron, ¿no? Esa, esta, esa, esa. De chiquitas. ¿Estas se las mandaron desde Estados Unidos? Sí, estos yo las encargué, sí, de un señor que conocía y me las mandó. De chiquitas eran. Y Vita venía y me decía que yo era loca. Este en el 57. Inta me decía que yo era loca y me decían no... ¿El Instituto Nacional de Técnica Agraria? Venían a decirme que no la junte, que no haga eso. ¿Por qué? Pues es una locura, dice. Usted dice, no sabe que allá es el invierno, acá es verano. Y yo dije, sí, yo sé eso. Y bueno, la cosa es que llegaron 6 plantas, chicas, ¿eh? Y ni una se secó. ¿Cuántas eran? ¿6? 6. ¿Y cuáles son? Esa es una, esta es otra, esa es otra, y una más allá. Y una se la di a un señor ahí en Canal, que era hermano del que estaba en Estados Unidos. ¿Y cómo está aquella? También está buena. ¿Yo qué ando haciendo? Sí, de haragana. Cocino, limpio, plancho, lavo. Y bueno. ¿Y con las plantas? Y hago, estoy injertando, ahora estoy injertando. Ajá. Pues en noviembre es el mes de injertar. Así que tengo que terminar esta semana. ¿Y dónde injerta? Y en las plantas, las mismas plantas, no atados. No salió, ¿no? Esa que está allá. Ah, después me podría... Ahí hay 10. Y estoy probando en esa, el plumerillo. ¿Qué está probando? A injertar ahí. A ver si da. ¿Injertarlo? ¿Con qué? O sea, es un bulbo, ¿no? Yo hago un... Le saco la cáscara de un pedazo así. Sí. ¿No? Sí. Le pongo el pasto ese, como musgo. Ajá. Y después el plástico. ¿De dónde lo saca el moho ese, el musgo ese? De la quinta ahí. Ahí mismo sale. Y después lo ato con un plástico. Sí. Ahora en marzo... ¿Y la humedad sola del moho ese? Hace la raíz. Ajá. Aquí nace una raíz. ¿Y lo corta después dónde? Acá. Ahí mismo, acá, antes de que... Acá. Ajá. Pues saco esto y lo entierro. Sí. Ya tenía una raíz. O sea que de esta saca tantas plantas como injertos haga de esto. Eso es, sí. ¿Y los vende después? No, casi siempre regalo y vender no he vendido, no. ¿Y con la nuez sí? ¿Eh? ¿La nuez sí? A la nuez sí las vendo, ajá, eso sí, pero... ¿Y su padre llegó a ver eso, ese trabajo suyo? Mi papá no, la nuez no, ya no existía papá. Ajá. Él falleció antes de yo venir a esta casa. Ajá. ¿Y él quería que usted se viniera acá para el Delta? Yo vine al Delta porque me mandaron porque él estaba enfermo. Claro. Y él podía respirar mejor de este lado del Paraná. Sufría el corazón y en ese tiempo no había remedios para el corazón. No había antibióticos tampoco, no había nada, por eso... Uno había que arreglarse como uno puede. Entonces, ya hace años, eso en el 32. Sí. Y bueno, y no sé. Vamos para la casa. Uno está acá. Muy bien. ¿Y cuando vino usted? Suba, suba. ¿Viste cómo me miró Raúl? Me dijo que lo agarré así con demasiado cariño al perro, que por eso casi se cae, casi lo aplasta a Marcos. Qué impresionante el Paraná. ¿Viste lo que es? No se puede hablar de la isla sin hablar del Paraná, me parece. Bueno, yo en realidad no conocía tanto el Paraná. Qué lindo es ese barco, el carpintero que está arreglando. Sí. Sí. Vos sabés que cuando veo un casco así en tierra siempre me da muchas ganas de verlo navegar rápido. ¿Y hace cuánto está con eso? ¿Un año? Y más o menos, es un trabajo de artesanía. Trabaja madera por madera y... ¿Viste el piso de la casa, las tablas? La que tengo para viajar a Tigre hacia grande, pasando supóngase por la Brasil. ¿Quién me enseñó el oficio? Mirá, yo lo aprendí con, puedo decir, con gente veterana, gente en un taller que yo trabajé de muy chico. Yo fui a trabajar como ayudante de un señor, me fui afianzando en el taller con este hombre. Y como yo tenía esa vocación que tenía, o eso que uno te viene de brota así, propiamente de su interior, me gustaba aprender algo. Veía la carpintería y me gustaba y miraba los ratos libres que tenía cuando terminaba de hacer alguna tarea, de ayudarme, ¿cierto? Esos 5 minutos libres de descanso, miraba cómo hacía. ¿De ahí? No, nos conocimos en un baile. Ajá. Pero bueno, él en el colegio de acá del Arroyo Durazno. Ajá. Y bueno, ahí yo tenía 13 años y él tenía 16. Mira qué historia. Y nos casamos, yo tenía 18 y él 21. Ah, bueno. Había terminado el servicio militar, que en ese tiempo se hacía a los 20. O sea que había salido del servicio militar. Y bueno, después, claro, el comienzo fue difícil porque había que empezar para poner un taller. Y habíamos comprado, con ayuda de familiares, y habíamos comprado la isla con la casa. Entonces era un poco bastante complicado. El principio fue muy duro porque costaba mucho. Lógico. Nosotros todo, recién casados, después empezaron los chicos. Y bueno, levantar el taller y levantar una familia a la vez, ¿no? ¿Ir a vivir a la ciudad? No. ¿Alguna vez se les ocurrió? Sí, hace 3 años fue más o menos la época que vinieron, en el 93. Cuando vinieron esas mareas seguidas, vino una inundación, vino otra y realmente nos había acobardado porque en ese momento todavía no había llegado la luz eléctrica y bueno, era demasiado sacrificado, cada marea destruía algo. Embarcaciones que uno tenía, en ese tiempo se utilizaba el grupo electrógeno, era, por ejemplo, le había tapado el motor, cambiarle el aceite... volver a recondicionar todo. O sea, la marea destruía, y después uno estaba... ¿Pero por qué destruía? ¿Porque estaba baja las cosas? No, 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 porque fueron mareas grandes. Intensas, fueron largas. ¿Y qué pasó? Y en un momento lo planeamos. ¿Pero por qué? ¿Porque pensaban que iba a ser así siempre? Que la marea... No, porque nos habíamos desanimado realmente. Desanimado un poco por el hecho de que, viste, era demasiado sacrificio y en ese momento... No era completa la compensación en ese momento. Bueno, decidimos... tolerar un poco más. Después dijimos no, vamos un poquito más, vamos a esperar, vamos a tener fe, a ver qué pasa y vamos a continuar. ¿Viste? O sea, es un poco uno que, como quien dice, cuesta arrancar una planta grande y saber que esa planta va a brotar en otro lado, si va, las cosas. No, el riesgo era muy grande, pero de quedarse o de irse, el riesgo era el mismo. Y ahora en realidad mucha gente que me conoce por trabajo así, ni mi apellido no lo conoce, dice del stand-by, se llama del stand-by, y entonces, a ver, stand-by, así que la cosa es... O Raúl stand-by, sí, es el apellido. Sí, sí, es del stand-by la cosa. Y por otro lado a mí no me molesta porque así se hace... famoso barco. El nombre del barco que es la herramienta de laburo, ¿no? El vecino que cuando escucha una lancha conoce el motor, por el motor conoce la embarcación. Más o menos se conocen los horarios. La de la escuela que pasa siempre a la misma hora. Y que más de uno la quiere ver a toda costa. Esa es la hermana de Clara, ¿no? Bueno, esa es mi hermana. Ese día yo estaba con gripe, hubo creciente ese día. Lástima que no se ve. ¿Se acuerda de la creciente de ese día? Sí. ¿De qué año es esa foto? Bueno, esta foto creo que yo tenía 10 años. 10 años. Esta foto tiene más de 50 años. Y mi padre, bueno, estaba ahí de caseros y después comprando el montes y trabajando con la madera, poco a poco se compró, sacó un crédito y compró todo esto. Esto también era de papá, desde acá hasta el límite con pasando stand-by. Ajá. Y ahí después loteó la parte de todo el frente y al lotear todo el frente con eso pudo pagar al banco todo lo que... toda la isla. Porque él en realidad para lo que quería la isla era para trabajarla. Plantaba álamos, salsa álamos y tenía un aserradero. Después trabajaba frutales, se trabajaba los fines, tenía unos quinchos también, tenían verduras, tenían de todo, pollo, se amasaba el pan, todo se hacía en casa, todo, todo, todo. Y la verdad grave, era muy lindo, porque era otra vida, sí. Y estos eran los árboles que había, que al no haber estacada y nada, se fue comiendo todo, lo tuvimos que cortar todos. Jugábamos al vóley, nos íbamos a bailar, pero bárbaro. ¿A dónde a bailar? En el Club Delta y en el club en Santa Rosa, que había una sociedad de fomento. Así que lo pasábamos muy bien. La verdad que no tenía nada que envidiarle a alguien que vivía en la capital. No, claro. Para ahí. Aparte, no había semana que no fuéramos al cine, que no fuéramos al centro. No pasábamos una semana. Así era como después nos teníamos que volver, quizás con mi hermano del Club San Fernando, nos veníamos remando con un bote de club y había escarcha. En el bote, a la noche, más de una vez había escarcha. Pero había que cruzar el Luján. Sí, pero no era peligroso como ahora. No. Para nada. ¿Por qué? Y porque el río era muy tranquilo. No había las lanchas que había ahora. Aparte de con llevar un farol, con llevar una linterna nada más, era suficiente. En cambio ahora... No, no, es terrible, no sé, ahora es de terror, de terror. Le da tristeza ver un poco cómo está la gente con las lanchas tan grandes rompiendo la costa. Sí, eso sí. Aparte, hasta contaminan el río también. Es que no son lanchas para andar en un arroyo. Eso es lo que no les enseña en prefectura ni nada cuando sacan un carnet para manejar una lancha. Que en un arroyo no se puede ir a tanta velocidad. Porque esto no es río, es arroyo. ¿De dónde viene eso? Sí, sé que curtiembres y... Ah. Y no sé, sí. Un año, no hace mucho, flotaban hígados de vaca, podridas. Sí, sí. Frigoríficos. Cubierto, cubierto, ¿verdad? Porque yo lo vi. ¿Qué asco? De hígados. De todo. Hígado, pero mira, si todo. Es hígado, es lo de menos. Sí. Sí. O sea, si son cosas que se van a echar a perder en el río y que te contaminarán un sector, te contaminarán una parte, servirá de alimento un montón de bichos que además van a limpiar y van a ayudar a... O sea, forma parte de un ciclo. Lady, go home. Go home. Go home. No te obedecen, viste, cuando están así en jauría es muy difícil que te... Y están a desagrandan. Era muchos. No me están filmando, ¿no? Nos están filmando. No, están filmando la... Horror de los horrores. Pero hablando de lo que estoy diciendo también... Esto no sé si se escucha. Pero si no... ¿Por qué no? Pero yo... ¿Por qué? ¿Qué estaba por hablar de...? Nosotros estábamos caminando y te encontramos de casualidad. Y las casualidades son... ¡Qué horror! Pero... Yo pensé que tenía tu tía me habló de las casualidades mucho. No hay casualidades, dicen, ¿no? Por eso, entonces. No hay casualidades, así dicen. Bueno, no, pero tiene que ser así porque si no, no sale real. No, no es real. Claro. No, bueno, además hay cosas que pueden ir. Sí, sí. De ahora es más Liana. Silent. Be careful, ¿no? Be careful. That's it. Ay, Dios mío. Qué tipo, Marquitos, ¿eh? Sí. Qué flor de tipo. Es un tipo bárbaro. abrazo, Edu. Bueno. Pero estos fueron plantados hace muchos años para que sujetaran o levantaran el terreno. Como la costa se va comiendo por el paso de las lanchas, va socavando el terreno. Y se hace tan alto el árbol que llega un momento que peligra de caer sobre el río, llevándose parte de la tierra en las raíces. Y te deja un agujero. Además, bueno, es problema para la navegación. Entonces, vamos a ver si con Marce lo cortamos sin hacerle mucho daño, ¿no? ¿Vas a tomar mate? ¿Tomaremos? Podríamos, ¿no? ¿Tiene ganas? Tomamos. ¿Ahí con qué? Hay hierba. ¿Sí? ¿Agua? Agua. ¿Qué hagamos? Yo tomo mate si quiero. Dígale. ¿Quiere que vayamos a buscar algo? No, no. ¿No hace falta? No, no hace falta nada. Ah. ¿Dónde calienta? En la cocina. ¿Ahí en la garrafa? Está la garrafa, hay que abrirla. Ajá. ¿Quiere que vaya yo? Andate, ¿querés? Le acabo el tarro, ¿eh? ¿Fuego ahí arriba? Arriba. Permiso. No, yo le digo porque yo no estoy acostumbrado al agua de... No, no, no tiene que hervir. ¿Eh? No tiene que hervir el agua. Pero para el que no está acostumbrado al agua del río, ¿no le hace nada? No, no le hace nada. Pues ahí con Edu vamos a buscar el, va a buscar el agua allá. No, Fernando. El agua potable. Claro. Y el agua de tarde. ¿Ya? Sí, sí. Pero calienta rápido. Sí, lo veo azul azul al fuego. ¿Quiere con azúcar? ¿No está frío, no? No. No, no, está bien. Qué raro ese, ¿eh? Qué lindo. Eso es hermoso, boche. ¿Te gustan los pájaros? Me gustan los libres. Acá de mañana cuando me levanto andan gallinetas, de estos boyeros, dorsales. ¿No se siente sola a veces, Miguel? No, porque siempre estoy acá con los vecinos. Y se oyen los pibes, siempre algún pibe viene acá. Se vienen a pescar los pibes, los vecinos ahí. ¿Y sale? Sí, sale. ¿Qué sale? Bagre. Bagre, boga, carpa. ¿Y qué tal? Y si sea una boga grande, una carta para hacer a la parrilla. ¿Parrilla prepara? ¿Y en olla? No, no. El bagre únicamente. ¿Bagre en olla? Pues se puede hacer chupín. Ajá. ¿Y con qué hace? ¿Chupín? Sí. Se lleva mucha condimento. Hay que tener todos los condimentos necesarios, si no, no va. ¿Qué le ponen? Papa, cebolla, morrones, tomate, perejil, ajo, orégano. ¿Y el bagre? Sí, el bagre para hacer pipí. ¿Entero o cortado? No, cortado en trozos. ¿Pero los bagres grandes o los bagres chiquitos? No, los grandes. Ah. ¿Con el viejo te parece que estás apurado siempre? Tiene otro ritmo, viejo. ¿Sí? Tiene otro ritmo. Imprevisto algunas veces del clima, porque claro, el agua sube. ¿Con el viento? Muchas veces el viento, la sudestada ayuda, la luna también. Pero uno más o menos prevé eso, ¿no? Pero hace poco subió el agua y llegó a tapar la mesa de atrás, la blanca, la tapó. ¿Completa, sí? Sí, yo le había puesto un par de troncos para que el agua no se llevara los troncos. Se llevó la tabla con los troncos. No se la llevó muy lejos, ¿no? Pero sí. Algunas veces cuando la gente que viene de la ciudad, claro, normalmente vienen los días de mucho sol, los días hermosos. Y dicen envidiar por vivir en la isla, pero la isla también tiene climas muy duros. Y es parte de vivir al lado del río. Por suerte. Lo que está bárbaro es eso, que el agua sube desde adentro de la isla. Sí. Y no desde la orilla. A veces. No, uno se puede quedar esperando que crezca desde la orilla, pero el agua te va a llegar por atrás. Siempre. O por adentro. Viva donde viva, siga en ATC. Ya viene ATC 24 y eso terminó. Te escucho. Sí. ¿Se puede oír?